Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Reciba un cordial saludo desde los estudios de transmisión de Vatican Media y Radio Vaticana en la Ciudad del Vaticano. Les damos una fraternal bienvenida a la transmisión en directo de la celebración de la Liturgia de la Palabra en el lago Santana, en Edmonton, en el marco del 37º viaje apostólico del Papa Francisco a Canadá. Hoy ya aquí en Roma es 27 de julio, 17ª semana del tiempo ordinario. Saludamos a todos los que nos acompañan a través de la radio, la televisión e internet, también a través de nuestro canal de YouTube y el portal vaticannews.va. Posteriormente por la tarde, el Santo Padre se reunió también con los pueblos indígenas y los miembros de la comunidad parroquial en la Iglesia del Sagrado Corazón de Edmonton. Desde muy antiguamente, como hemos mencionado, era llamado Lago de Dios por la nación Sioux o Lago del Espíritu por los Cree y posteriormente llamado Lago de Santa Ana por los primeros misioneros, los Oblatos de María Inmaculada que se establecieron en todos estos territorios. También recordamos que la peregrinación anual en honor a Santa Ana es uno de los encuentros espirituales más singulares y populares del norte de América, no solamente de Canadá, sino también de los Estados Unidos. Fundada en 1887 por los misioneros Oblatos de María Inmaculada. Desde Edmonton, nuestra enviada especial del programa francés, Marine Henriot, nos informa que el Papa Francisco ya ha llegado a la parroquia del Lago de Santa Ana y está en una breve reunión con el párroco de esta parroquia, el padre Leszek Skiamatowski, Oblato de María Inmaculada. Con él están reunidos los jefes también de algunas comunidades indígenas, el gran jefe Jor Arcad, el jefe Tony Alexis, Audrey Poitras, presidente de la Nación Métis de Alberta. Incluso muchos de ellos dejan a sus pies las coronas del rosario o flores ante sus pies como agradecimiento y sobre todo pidiendo la intercesión de Santa Ana para que puedan acompañarlos en este proceso de sanación. Y de esa misma manera, siguiendo esa tradición, el Papa Francisco también se ha detenido brevemente ante esta estatua de Santa Ana para dar gracias y pedir la intercesión que seguramente para toda la población y todos los pueblos originarios de Canadá. De esta manera se considera que el Papa tradicionalmente se ha orientado a las cuatro direcciones, empezando por el este y siguiendo el camino que el sol recorre en su trayectoria desde cuando nace hasta cuando se oculta. Mientras algunos pobladores indígenas continúan entonando los cantos tradicionales que hablan del lago, que hablan del agua, que hablan de la sanación, el Santo Padre también, orientándose hacia el norte con las manos extendidas, va a bendecir dentro de algunos momentos el agua de este lago, utilizando la fórmula de bendición que han utilizado casi todos los misioneros y todos los obispos que en los últimos años han venido hasta aquí, hasta este lago, en peregrinación para rezar y también para alentar a las personas que se encuentran en las diferentes comunidades. Inicia diciendo: Dios creador y Padre amoroso, te damos gracias por el don de la creación y especialmente por el agua, fuente de vida, refrigerio, limpieza y alegría para todos. A través del agua nos refrescas y sustentas nuestras vidas, límpianos y concédenos crecimiento.
Tu Hijo nos prometió agua viva y nos dio su Espíritu como su primer regalo. En las aguas del bautismo somos sumergidos en la muerte de Jesús y resucitados a una vida nueva por ti. Bendice a aquellos que tomarán de esta agua y la utilizarán. Protégelos en su camino diario hacia ti y en su servicio a los demás y en el cuidado de toda la creación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Revive en nosotros, oh Padre, por el signo de esta santa aspersión, el recuerdo de nuestro renacimiento del agua y del Espíritu, mientras esperamos los nuevos cielos y la nueva tierra. Esta ha sido la oración de bendición del lago en el cual el Papa Francisco ha pedido que esta agua sea memoria de nuestro bautismo, en el cual hemos sido sumergidos en la muerte de Jesús y resucitados a una vida nueva por el Señor. También ha pedido el Papa que bendiga a aquellos que tomarán de esta agua y la utilizarán, para protegerlos en el camino diario hacia ti, en su servicio a los demás y en el cuidado de la creación. Finalmente, el Papa ha dicho que ha pedido que revive en nosotros, oh Padre, por el signo de esta santa aspersión, el recuerdo de nuestro renacer del agua y del Espíritu, mientras esperamos los cielos nuevos y la tierra nueva. Mientras el Papa se dirige hacia la orilla del lago, para realizar este gesto significativo de la bendición de los cuatro direcciones, el este, el oeste, el norte y el sur, que indican la totalidad de la tierra. El Papa se ha tenido un momento en oración silenciosa a orillas del lago de Santa Ana. Acompañado por Monseñor Diego Ravelli, maestro de las celebraciones pontificias, el Papa está bendiciendo las aguas de este lago. Brothers and sisters, let us open our minds. Hermanos y hermanas, abramos nuestra mente y nuestro corazón para recibir la palabra de Dios. A continuación, en la primera lectura, escucharemos la descripción de una visión de Ezequiel, que nos habla también de estas direcciones, este, oeste, norte y sur. Del libro del profeta Ezequiel. En aquellos días el ángel me hizo volver a la entrada del templo del Señor. Debajo del umbral del templo corría agua hacia el este. El templo miraba al este.
el agua bajaba por el lado derecho del templo, al sur del altar. Me hizo salir por el pórtico septentrional y me llevó por fuera hasta el pórtico exterior que mira al este. El agua corría por el lado derecho. Me dijo, estas aguas fluyen hacia la zona oriental, descienden hacia la estepa y desembocan en el mar de la sal. Cuando hayan entrado en él, sus aguas serán saneadas. Todo ser viviente que se agita allí donde desemboque la corriente tendrá vida. Y habrá peces en abundancia, porque apenas estas aguas hayan llegado hasta allí, habrán saneado el mar y habrá vida allí donde llegue el torrente. En ambas riberas del torrente crecerá toda clase de árboles frutales. No se marchitarán sus hojas, ni se acabarán sus frutos. Darán nuevos frutos cada mes, porque las aguas del torrente fluyen del santuario. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Abawash did tansi oki. Buenos días. Es hermoso para mí estar aquí, peregrino con ustedes y en medio de ustedes. En estos días, hoy especialmente, me llamó la atención el sonido de los tambores que me han acompañado allí donde he ido. Este latido de los tambores me parecía el eco del latido de muchos corazones, los corazones que durante siglos han vibrado en estas aguas, los corazones de tantos peregrinos que juntos han marcado el paso para alcanzar este lago de Dios. Aquí se puede captar el latido coral de un pueblo peregrino, de generaciones que se han puesto en camino hacia el Señor para experimentar su obra de sanación. ¿Cuántos corazones llegaron aquí anhelantes y fatigados, lastrados por la carga de la vida y junto a estas aguas encontraron la consolación y la fuerza para seguir adelante? También aquí, sumergidos en la creación, hay otro latido que podemos escuchar, el latido materno de la tierra. Y así como el latido de los niños desde el seno materno está en armonía con el de sus madres, del mismo modo, para crecer como seres humanos, necesitamos acompasar los ritmos de la vida con los de la creación que nos da la vida. Así pues, vayamos de nuevo a nuestras fuentes de vida, a Dios, a los padres, en el día y en la casa de Santa Ana, a los abuelos, que saludo con gran afecto. Me alegra ver aquí a tantos abuelos y bisabuelos. Gracias, se los agradezco. Y quisiera decir a cuantos tienen ancianos en su casa, en la familia, tienen un tesoro, custodian entre sus muros una fuente de vida. Por favor, háganse cargo de ellos como de la herencia más valiosa para amar y custodiar. También la Iglesia es mujer, también la Iglesia es madre. De hecho, nunca hubo un momento en su historia en que la fe no haya sido transmitida en lengua materna, por las madres y por las abuelas. En cambio, parte de la herencia dolorosa que estamos afrontando nace por haber impedido a las abuelas indígenas transmitir la fe en su lengua y en su cultura. Esta pérdida ciertamente es una tragedia, pero vuestra presencia aquí es un testimonio de resiliencia y de reinicio, por ejemplo, de no sentirnos amados y respetados cuando comenzamos a amar a los demás gratuitamente. En nuestras soledades e insatisfacciones
Jesús nos empuja a salir, nos empuja a dar, nos empuja a amar. Y entonces me pregunto, ¿qué hago yo por quien me necesita? Mirando a los pueblos indígenas, pensando en sus historias y en el dolor que han sufrido, ¿qué hago yo por ellos? ¿Escucho con curiosidad mundana y me escandalizo por lo que ocurrió en el pasado o hago algo concreto por ellos? Rezo, leo, me informo, me acerco, me dejo conmover por sus historias y mirándome a mí mismo, si me encuentro en el sufrimiento, escucho a Jesús que me quiere llevar fuera del recinto de mi descontento y me invita a volver a empezar, a superarlo, a amar. A veces el mejor modo para ayudar a otra persona no es darle enseguida lo que quiere, sino acompañarla, invitarla a amar, a donarse, porque es así, a través del bien que podría hacer por los demás, que descubrirá sus ríos de agua viva, que descubrirá el tesoro único y valioso que es el mismo. Queridos hermanos y hermanas indígenas, he venido como peregrino también para decirles lo valiosos que son para mí y para la Iglesia. Deseo que la Iglesia esté entretejida entre nosotros, con la misma fuerza y unión que tienen los hilos de esas franjas coloreadas que tantos de ustedes llevan. Que el Señor nos ayude a ir hacia adelante en el proceso de sanación, hacia un futuro cada vez más saludable y renovado. Creo que sería también el deseo de sus abuelas y de sus abuelos, de nuestros abuelos y nuestras abuelas. Que los abuelos de Jesús, los santos Joaquín y Ana, bendigan nuestro camino. Ahora nos disponemos para recibir la bendición del Papa Francisco. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por todos los siglos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Que el Señor nos bendiga a todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.